Muy buenas noches tengan todos ustedes desde la ciudad de Monterrey. Les saluda Eduardo Rodríguez en estos programas especiales, María Félix por siempre, transmitido completamente en vivo para toda la República Mexicana. Esta noche me siento muy contento porque me acompaña una de las personas que conocieron de cerca, que tuvieron el honor de tocar la mano, de ser una de las personas que compartieron la sal y el pan con María Félix, estar de frente a frente con ella y mucho más de que fue invitado en varias ocasiones a la casa de Polanco. Me siento muy, muy orgulloso de tener esta noche al señor Julio Peláez Rosas desde Tehuacán, Puebla. Señor Julio, muy buenas noches, bienvenido al programa especial María Félix por siempre. Parafraseando a María, mire. Bueno. Sí, estamos en vivo. Parafraseando a María, mire. El momento llegó. Claro. María, nos volvemos a encontrar nuevamente. Claro, claro. María, para mí, no se ha ido. María vive y vivirá siempre en la gente que la queremos y en el público mexicano que tanto, tanto la quiere. Así es. Me comentaba en una entrevista previa que usted tuvo el honor de conocer a María Félix. Mira, yo era un adolescente de 14, 15 años cuando descubrí a María Félix en la película Mare Nostrum. Desde entonces me quedé impactado con ella. Y leía yo todo lo que salía en los periódicos. Un día en un periódico, no sé cómo, encuentro el número de teléfono de la casa de María y a la dirección en Polanco. Entonces yo empecé todos los 8 de abril mandarle un telegrama para felicitarla por su cumpleaños. Nunca me contestó, claro. Y con el teléfono yo empecé a llamarla, hacía yo llamadas. Me contestaban y me decían que no, primero me decían que ahí no vivía, pero yo seguí insistiendo y hasta alguna ocasión escuché la voz de ella, pero me fingió que no, que no estaba la señora. Ella tenía una excuñada que se llamaba Reina, y que era su mayora, su gobernanta de su casa. Claro. Una vez me contestó, total, que un día un amigo y yo estaba filmando la Constitución en lo que era Televicentro, hoy Televisa, y nos fuimos a parar a la puerta, 4 horas para que saliera. No nos dejaban entrar, lógico. Y había mucha gente afuera también esperando ver a María Félix. En ese momento la distingo desde la puerta, porque el policía no nos dejaba entrar, que venía María caminando como ella sabía hacerlo, tapada con un mantón que toda la vida creo que le dio mucha buena suerte porque lo usó toda la vida. Corro a alcanzarla como unos 20 metros, la agarro de la mano y le digo, señora, ¿cómo está usted? Y se baja la chalina, el chal, y me queda viendo con los ojos, esos ojos, que nunca, nunca voy a olvidar en mi vida. Y me dice, ¿usted quién es? Le digo, señora, yo soy de Tehuacán, soy Julio Peláez, el que le manda los telegramas de su cumpleaños. Y dijo, muchas gracias. Entonces, íbamos caminando con ella cuando vio mucha gente. Sí. Además, había unas mujeres muy grande de edad, con la cabeza blanca, que sacaban sus maletas para la camioneta que tenía afuera. Y yo el grupo de gente en la puerta que le gritaban, María, María. Entonces a mi amigo y a mí nos agarró de la mano y me dice, acompáñenme al coche, por favor. Entonces sí, llegamos y abrimos paso con la gente. Tenían una guayín color pistache. Sí. Arriba para las maletas su chofer que le decía Raulete, acomodaron las maletas, ella entró atrás y había otro coche para las ayudantas. Y ya entró y le dije, señora, le dije, quiero que me dé usted una entrevista para un periódico que yo escribí, en el que yo escribo. Y me dice, ábreme la casa, total ya tiene usted el teléfono, ¿no? Digo, ¿cómo no, señora? ¿Le puedo llamar? Sí. Bueno,
se subió, se quitó otra vez el mantón y me saludó así con la mejor sonrisa del mundo. Pasó un poco de tiempo, un día yo estoy en la Ciudad de México y le llamo por teléfono y era ella la que me contesta. Digo, señora, no voy a colgar, por favor, soy Julio Peláez de Tehuacán, el que le da los telegramas. Me dijo, ah, sí, amigo, ¿cómo está? Le digo, muy bien, señora. Mire, yo quisiera, si no, que me diera usted permiso de ir a su casa para hacerle una entrevista para el periódico. Dice, mire, me agarró de buenas hoy. Véngase, pero no le voy a dar ninguna entrevista. Vamos a platicar un rato, pero no le voy a dar ninguna entrevista, no me publique nada. Con esta condición, le dije, sí, señora. Llegué inmediatamente. En poco sale Reina y me dice, ¿usted es el que va a ver a la señora? Le digo, sí. Dice, va a tardar 10 minutos. Cuando la señora se levante, se acaba la plática. Sí, señora, cómo no. Y ya me pasa a un saloncito primero, antes de la sala, porque tenía dos salas. Y estoy ahí como 10 minutos. Y en esas, oigo que se aparece, veo que se aparece el perro, un perro bulldog que tenía, gris. Y oigo la voz de María que le dice, panito, panito, vente para acá, no molestes. Y ya el perro se fue, era un bulldog inglés, color gris, famoso panito. Sí, claro. Llegó la señora, me saludó de mano, y yo tomé un café, ella un vaso de agua, y como si fuéramos viejos amigos, platicamos. Esa plática, en lugar de 10 minutos, fueron 40 minutos. Ahí me contó una anécdota que había tenido un día que vino a Tehuacán y que había chocado a Agustín. Y ya salí. Me dijo, amigo, muchas gracias por la visita. Y ya, ya me salí. Después, yo fui invitado por Raúl Velasco a una de esas famosas fiestas del Heraldo de México. Sí, claro. Cuando hacían esos fiestones, el Heraldo, ahora ya ni existe el periódico. En el Cinema 40, creo que es de las calles de Tabasco, en el DF, hoy Ciudad de México. Yo no sabía que iba a ir ella, sino ahí la descubro. Y en un intermedio que hubo, ella estaba sentada con Alex y con los dueños del Heraldo, el señor Alarcón, y su esposa, doña Herminia. Y ya corro y le hablo, señora, señora, ¿cómo está? Voltea y me ve y me dice, ¿qué es usted, artista? Digo, no, señora, vine invitado nada más. Ah, entonces me dice, ¿va a ir usted a la cena? Le digo, sí, voy a ir en el hotel Presidente. Y dice, pues allá nos vemos. Y yo me fui antes, entonces llego y hago la maldad de que era como para 1,000 gentes la cena, y la pieza principal veo que descubro con sus nombres, en una tarjetita con cada nombre, ahí estaba Dolores del Río con su esposo Lurín, y estaba Álvarez Ferri. ¿Ya? Sí, adelante. Estaba Enrique Álvarez con Julisa, estaba Fanny Schall, estaba el matrimonio de los dueños del Heraldo. Y había una persona ahí que nunca reconocí el nombre y que hago la maldad porque mi tarjeta y mi invitación era para lejos de esa mesa. Cambié las tarjetas, me llevé la de ese señor desconocido y puse la mía. Dije, pues, ¿qué me pueden hacer? Pues me pueden correr nada más, ¿no? Sí. Pero no, cuando estaban anunciando la llegada de María, me acerqué hasta la puerta y le hablé, señora, ya estoy aquí para servirle. Me dijo, ay, qué bueno que está usted por acá, le dije. Entonces, ahí nos tomamos la famosa fotografía, digo famosa para mí, ¿no? Claro. Donde estoy con ella y agarrados de la mano. Ahí vi los famosos cocodrilos de oro. Ahí no vi el anillo, lo vi en otra ocasión. En esa fotografía que estamos viendo para nuestros amigos de YouTube, trae la famosa serpiente Cartier. Sí, así es. Y ya me vine con ella a la mesa, y pues que me siento, dije yo, ¿qué me pueden hacer a correr? Claro que me vieron todos así como extraño, y ¿quién será, no? Pero como vieron que platicaba yo con la señora, pues ya no hicieron ningún
y ahí estuve como una hora con ellos. Y la otra ocasión, porque después de eso yo le pregunté, oiga señora, están anunciando que, porque esta fiesta era como finales de enero. Entonces le dije, están anunciando que de que 8 días va usted a la inauguración del carnaval en Veracruz, era el carnaval número 50. Y María iba a ir como de madrina a coronar a la reina. Y me dijo, sí, ahí. ¿Va usted ahí? Le digo, sí, claro. Pues allá nos vemos, amigos de Tehuacán. Y ya, a los 8 días, efectivamente, yo fui al... Ya no había boletos abajo y me mandaron hasta arriba en el auditorio Benito Juárez. Y en un intermedio que hubo, bajé a hablarle porque estaba sentada con el gobernador y el presidente municipal de Veracruz. Y yo le dijo, señora, ¿por qué no me dejan pasar? Y ella dijo, déjelo pasar. Y ya pasé con ella y quitó al presidente municipal de Veracruz para que yo me sentara junto a ella. Hubo un momento en que la gente también se vino a remolinarla alrededor de ella, querían verla, y me dijo, Fanny, vamos a agarrarnos de la mano para que no se le vengan encima la gente a María. Y ahí estuvimos, me platicó que habían llegado desde un día anterior, que ya habían encontrado el comedor del hotel donde estaban cerrados, y que Fanny se había salido a comprar unos sándwiches nada más. Fabulosa, sí. María, quiero hacer hincapié en una situación. María, el vestido que llevaba María 8 días antes en la entrega de heraldos, lo llevaba 8 días después en el carnaval en la coronación de la reina del carnaval de Veracruz. Repitió vestido la diva. Sí, repitió vestido. Señor Julio Peláez, pues nos da mucho gusto que esté compartiendo con nosotros estas anécdotas que para la mayoría de los admiradores de María Félix son inéditas. Nadie se imagina que María Félix pudiera ser tan humana y tan sencilla, también verla en las películas. Le quería hacer esta pregunta. María Félix, en la intimidad entre usted y ella, María Félix es como la pintaban en las películas, es como la pintan, que María Félix es altiva, altanera, grosera. No, nunca. Ella era una reina y a mí me trató siempre como un príncipe. Ella fue fabulosa, amable conmigo. Nunca una mala palabra, nunca un mal gesto conmigo. Señor Julio, cuéntenos cuando fue invitado por María a Hegel 610 en Polanco. Ella fue lo que platiqué primero, cuando fui a su casa y platicamos, María, que salió su perro primero y lo corrió para adentro, lo corrió y le dijo que se fuera. Esa fue la visita que hice a María en su casa, que me permitió a ella hacerlo. Yo quería una entrevista para un periódico y me dijo, te doy la plática, pero no entrevista. Claro, claro. ¿Esa fue la única vez que usted fue invitado a Polanco? La única vez, sí, una vez nada más. ¿No llegó a conocer la Casa de las Tortugas en Cuernavaca? No, ojalá me hubiera gustado, pero no, ya no. Después de esta de Veracruz, yo salió en el periódico que María iba a ser la padrina de la develación de la placa de teatro del diluvio que viene, que cumplía 1500 representaciones. Yo me fui inmediatamente para México, llegué al teatro Manolo Fábregas, donde estaba la obra, y ya no dejaban entrar a nadie porque eran puros invitados de María y de Fela Fábregas. Pero yo me colé y llegué hasta adelante. María, al final de la obra, María apareció preciosa con un vestido tipo odalisca, unas zapatillas pero altísimas. En estas celebraciones de develación de placa, al final hay un cóctel, claro, con los actores y la gente de teatro, no para el público. Pero yo me quedé por ahí escondido y cuando empezó el festejo, me subí al escenario y le fui a hablar, señora, si hay mi amigo de Tehuacán, ya se me espantó usted, ¿cómo se aparece por aquí y por allá? Digo, pues siguiéndola usted, señora. Se empezó a reír, llegaron los fotógrafos, ella me agarró de la mano, y ahí vi el famoso anillo Ahsoka, ¿se llama? Claro, Ahsoka. Ah, sí, ahí vi el anillo, que era como un cubo de hielo muy grande,
precioso, yo dejo ya hace poco, pero sé que es una joya invaluable. Claro. Ayer estuve con ella mucho rato, hubo periodo, desgraciadamente en esa época todavía no teníamos los teléfonos para tomar fotografías. Yo recuerdo que de un periódico me tomaron muchas fotos con ella y le dije, oye, ¿me las puedes vender? Dice, sí, pero en próximos días en mi redacción. Fui a la redacción de ese periódico, pero nunca logré encontrar al fotógrafo. Qué lástima. Esa fotografía para mis amigos de YouTube está ahorita... La foto esa, había fotógrafos, y uno de esos que estaban sacando fotos instantáneas, yo fui y le dije, oye, ¿me tomas una foto con María y me la vendes? Me dijo, sí. De esas camaritas que sacaban por frente la fotografía. Me la tomó y me la vendió. La mejor compra que he hecho en mi vida, Claro. Me comentaba que usted en la visita que tuvo a Polanco, María Félix le contó varias anécdotas. ¿Nos podría compartir alguna? La anécdota ella me dijo, fíjate que yo, fíjese, porque nunca hablaba de tú. Siempre era muy... siempre le hablaba uno de usted. Me dijo, fíjese que yo de Tehuacán, sí, yo sé que fuiste muchas veces, sí, pero una vez el jefe político del Tehuacán era amigo de Agustín y nos invitó a una comida. Fuimos, Agustín manejando, yo y Enrique. Entonces Enrique tendría 10 o 12 años. Entonces comimos con el jefe político, presidente municipal, y... yo quise conocer porque yo nomás entraba al Hotel Peñafiel, ahí estaba yo un día o dos, y iba yo para la ciudad. Entonces fuimos a conocer Tehuacán, fuimos al mercado. En el mercado vendía, había un hombre que vendía unas jaulas, unos pájaros en sonkles. Y Enrique, mi hijo, se empecinó que quería esos pájaros. A mí mi nana, una nana Jackie que yo tuve, me había dicho que los pájaros en sonkles eran aves de mal agüero, y yo me negué a comprárselo. Dije, no, te compro lo que quieras menos. Pero como se puso un poco necio, y Agustín complacía todo lo que quería Enrique, Agustín se los compró. Entonces, ya venimos de regreso en el coche manejando a Agustín, saliendo casi, porque no entramos a la ciudad de Puebla, sino que más o menos por la orilla, saliendo para tomar la carretera a la Ciudad de México. En un momento hubo no sé qué confusión tuvo Agustín y choca contra el cerro Agustín. Entonces nos quedamos todos mareados. Pero en ese momento llega un hombre a auxiliarnos, un tipo alto él, español, y auxiliarnos. Y ya saca a Enrique, me saca a mí. Y Enrique tenía una cortada muy fuerte en la mejilla, que hasta la fecha... vaya, que después toda la vida la tuvo Enrique en la mejilla, una cortada. Entonces este hombre habló con Agustín y que tenía, este niño tenía que verlo, un doctor, ¿no? Entonces Agustín se quedó cuidando el coche y este hombre que dijo que era de Tehuacán, ya después nos dijo que era de Tehuacán, dice. Este hombre nos llevó al sanatorio, un sanatorio en Puebla, para que curaran a Enrique. Él nos dejó ese hombre ahí y se fue por una grúa para llevársela a Agustín. Dije, sí señora, esa anécdota yo también la sabía. Exactamente como usted la platicó. Y ese hombre, que sí es un español muy rico en Tehuacán, que se llamó Julio López Sierra. En esa época todavía vivía este hombre. Regresé y le conté la anécdota y se rió, dice, todavía se acuerda. Le digo, sí, todavía se acuerda. Esa es la anécdota que le platicó María Félix. Sí, y también yo la sabía por este hombre, que yo lo conocí. Claro. Señor Julio, el...